Seguimos haciendo imágenes de mi ciudad y en línea está nuestro vecino de Ramírez, radicado hace muchos años en Diamante, el doctor Nelson Schlotauer, porque la semana pasada se realizó el sorteo de los ciudadanos que van a participar del juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos. Esta ley 10.746 que fue sancionada en noviembre del año pasado y que rápidamente fue promulgada por el gobernador de la provincia, avanzado y ahora ya conocemos el nombre de los entrerrianos que han sido sorteados y que van a participar de este Instituto del Juicio por Jurados en la provincia de Entre Ríos. Doctor Schlotauer, muchísimas gracias por atendernos, buenas noches. Un placer charlar con usted después de tanto tiempo. ¿Cómo va? Claudio, ¿cómo te va? Muy bien. La verdad que siempre es un gusto hablar con la gente de mi pueblo, así que porque sigo sintiendo que sigue siendo mi pueblo a pesar de los años que llevo en Diamante, ¿no? Así que es muy lindo, la verdad que es muy bueno poder compartir con ustedes este momento. Totalmente, y ahora la verdad que la tecnología nos acerca mucho, ¿no? Porque siempre usábamos el teléfono, ahora con la tecnología me parece que tenemos la posibilidad también de vernos y de poder comunicar a la gente de otra manera. ¿Hace cuántos años, Nelson, que vive en Diamante usted? 20 años. 20 años. 20 años en Diamante y antes 8 años en Rosario. Desarrollando una vida muy activa, no solamente en lo profesional, sino también en la función pública, doctor, ¿no? Sí. La verdad que actualmente estoy a cargo de la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado, también Obras y Servicios Públicos, o sea, tenemos un aglutinamiento ahí, pero bueno, la verdad que estamos llevando adelante una especie de reconstrucción, un municipio que, bueno, lo encontramos en una situación bastante mala cuando llegamos en diciembre. Y bueno, se está haciendo un trabajo de reorganización. Lamentablemente esta situación, me refiero a la pandemia, nos pegó muy fuerte en la prestación de servicios, sobre todo en recaudación. Pero bueno, soy optimista, a pesar de que muchas veces nos encontramos con estas situaciones, como ahora este fin de semana, el recrudecimiento de los casos en Paraná, que está muy cerca, nosotros con Paraná estamos muy comunicados, y la verdad que preocupados también por esto, ¿no? Para los ramirenses que deban viajar a Diamante, porque tenemos un vínculo muy estrecho, pertenecemos al mismo departamento, ¿alguna recomendación, Nelson, para los vecinos de esta ciudad que deban trasladarse hasta la, bueno, cabecera departamental? La primera, avisarles que, bueno, seguramente lo saben porque hace ya un par de meses que está vigente, hay un solo ingreso a la ciudad que es por Strobel, digamos, no es más por el acceso principal, por Strobel. Entonces, básicamente, yo le recomiendo que solamente venga a Diamante aquel que tiene que venir justificadamente, es decir, el que no deba circular, el que viene a hacer una compra, el que viene a hacer un paseo, el que viene a visitar a un familiar, a un amigo, se va a tener que quedar un tiempo, aguantar las ganas un poco y evitar, digamos, ese viaje. Lo recomiendo no solamente para no ir a Diamantes, también lo recomiendo para no ir a ninguna ciudad alrededor de Ramírez, o sea, tratar de quedarse lo máximo posible en su casa y tratar de mantener el distanciamiento que hoy es lo mínimo que se está pidiendo. Hoy ya no estamos en una etapa de aislamiento, por más que en algunas localidades o algunas el lugar geográfico se está volviendo un poco el aislamiento, se había llegado a una etapa de distanciamiento, y bueno, ojalá lo podamos mantener, me refiero al distanciamiento, lo podamos mantener y lo podamos ir superando, ¿no es cierto? Pero bueno, en este momento estamos con mucha cautela. El gran problema que nosotros, como la mayoría de la audiencia debe saber, es el temor, digamos, a que supere la capacidad de respuesta del sistema sanitario esta epidemia. Ese es el gran problema de la gripe A, ¿no? O sea, perdón, de la pandemia. Claro. Doctor, Crespo volvió a fase 1 en Diamante, por lo menos desde el municipio no se está analizando por el momento esta posibilidad, ¿no? Volver atrás con las habilitaciones, con las salidas recreativas, con las caminatas, con los deportes, por el momento sigue todo igual en este sentido, ¿no? Nosotros hemos sido muy cautelosos, muy prudentes. No seguimos el ejemplo de Crespo. Nosotros nos manejamos, primero y principal, tratando de respetar las directivas a nivel nacional
y obviamente las directivas a nivel provincial, porque los decretos de necesidad de urgencia dictados por el presidente de la Nación, que son ley del Congreso, posteriormente, una vez que pasan por el Congreso, pero mientras tanto son ley, ¿sí? Deben ser respetados. Lo que hizo Crespo en su momento no tiene asidero legal, fue una decisión política, claramente se está viendo que fue apresurada, que no debió hacerse, pero bueno, las consecuencias las terminan pagando los ciudadanos. Nosotros acá hemos sido prudentes, lo cual no significa que no podamos llegar a tener algún caso, pero gracias a Dios, analizamos mucho antes de avanzar en alguna habilitación. En Diamante no están habilitadas las reuniones sociales, están habilitados determinadas actividades físicas, muy pocos deportes, básicamente los individuales, Claro. todos con protocolos que han sido aprobados por las áreas respectivas. Tenemos habilitación de gastronomía, por ejemplo, y hoteles, pero no hay ninguno funcionando en la práctica. Siguen funcionando con el sistema de delivery o de comida para retirar. No, hemos sido prudentes, no hay gimnasios abiertos. Sabemos que hay localidades vecinas, acá Libertador, que habilitó gimnasios inclusive. La verdad, no coincidimos con esa forma, digamos, de manejarse en estos momentos. Lo mejor es sincronizar. Para algo existe un comité de organización de emergencia de salud, que dicho sea de paso, es el primer comité de emergencia sanitaria del país. Fue el primer comité que se armó en el interior del país. Fue el de la provincia de Entre Ríos, que hoy de mañana justo lo estaban repasando, una ramirense que está en la parte de salud, la doctora Re, que el 6 de marzo se había comenzado con esa actividad. Eso permitió de alguna manera bajar lineamientos que cada municipio fue aceptando, asumiendo. Hubo Muy muy bien. pocos municipios que optaron por disponer soluciones propias, llámese Crespo, Chajarí, Colón. Se vio a los hechos claramente que fueron apresuradas esas decisiones. Bien, es muy importante entonces recordarle a la audiencia que en Diamante tenemos dos casos, pero en el departamento Diamante, no en la ciudad de Diamante. Me gusta siempre aclarar esto. Porque Sí. cuando se dan los informes epidemiológicos se habla del departamento Diamante y no de la ciudad. Los casos Los dos registrados casos son de en Diamante Libertador. corresponden a Libertador San Martín, Nelson. Así es, tal Nosotros no cual. hemos tenido casos positivos, sí hemos tenido varios casos que se han descartado, Claro. que han sido casos sospechosos, pero digamos, el sistema está funcionando bien, seguramente podría funcionar mejor. Pero lo que tenemos hasta el día de hoy ha funcionado bien en la ciudad, ¿no es cierto? Bien, bueno, dejamos este tema de lado. Agradecemos mucho el comentario por esta cuestión también, porque, insisto, Diamante es la ciudad más importante de nuestro departamento y tenemos un vínculo muy estrecho con la Ciudad Blanca, con la querida Ciudad Blanca, que seguramente va a sufrir, y ya está sufriendo el impacto económico también de esta pandemia y las consecuencias en los espectáculos públicos, porque imagino que ya estarán, repensando. En todo lo que habitualmente ocurre en Diamante, como el Festival Nacional de Jinetea de Folclore, con el Moto Encuentro, ¿ya se analiza qué va a pasar con todo esto o es muy prematuro todavía, doctor? Bueno, con el festival, no, aún no hemos puesto, no nos hemos puesto a pensar. Aparte, tuvimos un festival el mejor de los últimos, no sé, 30 años, tal vez, 20 años, no sé. Realmente fue una fiesta en todo sentido, en la calidad, en la gente que fue, inclusive fue el año pasado. Había sido un festival con una pérdida, había sido deficitario en lo económico, habíamos perdido más de 1 millón de pesos en el festival, en la gestión anterior. Esta vez nos fue tan bien que pudimos pagar sueldos con esa recaudación. Hubiéramos querido comprar algo para que ayude al servicio público, pero la verdad que la situación que hablamos nos obligó a pagar sueldos. Ahora, sí estamos pensando seriamente qué hacer con el Moto Encuentro, porque habitualmente es la primera o segunda semana de septiembre. Claro. Y bueno, primero habíamos pensado ya de un punto de vista estrictamente económico,
Ya antes de que pasara empezara este periodo de aislamiento por la pandemia, habíamos pensado en la reducción de días, porque el año pasado también había dado una pérdida importante el festival. La idea era el Motoencuentro. La idea era trabajar este año con un festival, con un Motoencuentro más reducido, pero que nos iba para relanzarlo de alguna manera. Lamentablemente en este momento somos pesimistas, aunque no hemos decidido formalmente que no se va a hacer, sí hay que decir la verdad, somos pesimistas, porque es un evento que necesita meses de producción, no es algo que se resuelve y se hace 15 días antes. Así que realmente vamos a ver, no. Si llegaríamos, por ejemplo, a fines de julio, o sea, acá un mes y esta situación persiste, yo creo que no se va a hacer el Motoencuentro, ¿no? Pero Claro, sobre estamos todo porque esperando reúne gente de toda la Argentina, es realmente multitudinario el y motoencuentro de la ciudad de de Diamante. alrededor. Claro, totalmente.